Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. Seguimos hablando de sistemas excitables y vamos a tratar de utilizar Python para visualizar algunas de las cosas que hemos estado hablando en las primeras dos sesiones, y sirve que nos vamos familiarizando un poco con la programada, ¿no? Pues para los que estuvieron el semestre pasado o ya conocen un poco de programación, o que han programado en Python o en alguna otra cosa, pues no hay nada más que decir. Vamos a utilizar cuadernos de Jupyter. Esto se los voy a poner en el repositorio de GitHub que está ahí en la presentación del curso. De todas formas, les dejo la liga en la descripción de este video. Entonces, pues, para los que no, tenemos una serie de videotutoriales de programación en Python que quizás les pueden ser útiles. Pues ya tenemos de varios temas. Los que más les pueden servir son los de visualización y de solución numérica de ecuaciones diferenciales. Hay de otras cosas, y aquí vamos a ver un poco de distintas herramientas, ¿no? Hoy vamos a tratar de simular numéricamente el sistema de el primer sistemita excitable que hicimos, y vamos a tratar de hacer el Hodgkin-Huxley, ¿no? Entonces, este es más o menos lo que vamos a estar haciendo hoy con el Python, ¿no? Entonces, pues vamos a la compu y continuamos. Estorbar. Estamos, ¿no? Entonces, vamos a lo primero que hacemos siempre que usamos esta herramienta es importar bibliotecas, ¿no? Entonces, vamos a exportar NumPy para toda la parte numérica. Todo el cómputo numérico básicamente lo haremos con NumPy. Y vamos a importar matplotlib.pplot, que es una biblioteca para hacer gráficas de funciones. Lo primero que vamos a hacer es reescribir
el sistemita que estuvimos trabajando en la primera sesión y vamos a visualizar algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a definir una función. Entonces, esta es una de las distintas formas en las que podemos definir funciones en Python. Vamos a usar esta instrucción def. Le vamos a poner un nombre, en este caso fdu. Y le vamos a decir qué es lo que queremos obtener, ¿no? Entonces, que nos regrese u por 1 menos u por por 1 menos u por u menos u c, y la uc digamos que es una constante igual a 0.25. ¿Qué pasa cuando definimos esa función? Pues ya tenemos una cosa que si le damos de comer cualquier numerito, nos arroja algún valor, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer un vector de tiempos con esta estructura que se llama arrange, que en realidad no es un vector sino un array se llama. Entonces queremos una cosa que vaya desde el menos 0.2 al 1.1. Y queremos ir dividiendo los puntos dejando una distancia de 0.01. Entonces es una cosa así, ¿no? Quedan chiquititos, pero bueno, eso no es tan importante, ¿no? Ok. Entonces, matplotlib.pplot tiene una función llamada plot. Y aquí vamos a introducir quién es el dominio y contra quién estamos graficando, ¿no? Entonces vamos a graficar u contra f de u. Primero, ¿no? F de u es otro array de números que resulta de aplicarle f a cada elemento de la u, ¿no? Ahí están. Y entonces ahora sí vamos a hacer la grafiquita de u contra f de u. Era esta cosa, ¿no? Ahora vamos a pintar aquí los dos ejes con la instrucción axHline. Esto en el y igual a 0. Y vamos a pintarla de color negro. Y eso lo ponemos como color igual a K entre comillas simples. Y el otro es axVline. Y eso lo vamos a hacer con X igual a 0. Igual de color negro. Entonces tenemos estos tres puntos que pasan, que son los ceros de esta polinomial, ¿no? Y esos los vamos a pintar de rojo. Vamos a hacer, ese es con una función que se llama scatter, que lo que va a hacer es dibujarnos parejas de coordenadas, ¿no? Puntos que están en dada una pareja de coordenadas, ¿no? Y esas las vamos a poner
como una lista. Las listas en Python se ponen con corchetitos cuadrados. Entonces vamos a poner los puntos. La componente X la vamos a poner en una lista y la componente Y la vamos a poner en otra lista, ¿no? Entonces el primer punto es el 00, que tiene componente X 0. El segundo es UC F de UC y 1 F de 1, ¿no? Entonces es 0 UC 1 y la otra lista de las coordenadas verticales, perdón, es 0 F aplicado a UC y F aplicado 1. Y ahí está, pero nos la pinta de color azulito y queremos que esto resalte, entonces lo vamos a poner de color, por ejemplo, rojo. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ya nuestra ecuación de correspondiente a algún tipo de sistema excitable abstracto, digamos, que quedamos que podía corresponder al Fishhook Nagumo de alguna forma, que lo vamos a ver dentro de poco, y ahí está, ¿no? Ahora, esta era la primera ecuación, ¿no? Y la segunda ecuación le habíamos metido una V, ¿no? Entonces, la segunda funcióncita, que ya era con lo que íbamos a ir construyendo el sistema excitable, la construíamos a partir de esa misma y le restábamos una B, y la B pues va a haber que variarla también, ¿no? Entonces necesitamos una función que dependa de U y de B. Entonces vamos a otra vez, bueno, la UC sigue siendo la misma. Entonces vamos a definir FB, podemos ponerle, o F2 o lo que ustedes quieran ponerle, de U y de B, y que nos regrese, pues podemos ponerle F de U menos B, así como antes. Ahí está. Y entonces si hacemos lo siguiente, bueno, podemos graficar, ¿no? De hecho vamos a usar esta misma. De hecho nos quedamos así, ¿no? Ahorita no me importan mucho estos puntos. Bueno, sí me interesa, ¿no? Vamos a hacer esta. Y vamos a hacer también, digamos, U contra FB de U. Digamos 0.14, ¿no? Ahí está uno. Digamos 0.1 o 0.02, ¿no? Menos 1, ahí está, más arriba, menos 0.1, ahí está,
Entonces, la idea es, bueno, ¿dónde deja de tener estos puntos de equilibrio, ¿no? Conforme vamos moviendo la B. Y podríamos ponerla como del mismo color, ¿no? Es el azulito. No, este no es azul, es cian. Tampoco es cian. Bueno, pongámoslos los dos azules. Están las dos azules, y lo que quisiera hacer ahora es ir variando esta parte, ¿no? Para probar con varios valores de la B. Entonces esto lo vamos a meter por acá en una estructura que se llama for. La estructura for lo que hace es tomar una condicional en alguna cosa que podemos iterar. Que en este caso va a ser un array, pero a veces puede ser una lista o el índice de una tabla o lo que sea, ¿no? El chiste es que se pueda iterar. Ok, entonces vamos a hacer para v en range que vaya de menos 0.09 a 0.1 con pasos de 0. No sé, pasos de 0.01, por ejemplo, 0.2, y nos va a poner un montón de curvas, ¿no? Aquí me faltó dos puntos. Vamos a hacer el plot de U contra FB de U, coma V. Y ahí están un montón. Y pues, me gustaría ponerlas. A ver, con 0.4 y que sean todas azules. Ahí están, ¿no? 0.3. Aquí ya no se ve la que es tangente. Podríamos ponerle así. Aquí se ve esta que casi es tangente, está también a los ejes, ¿no? Y podríamos ir graficando también los puntos, los puntos de equilibrio, ¿no? Con este scatter. Pero en lugar de la F, vamos a poner y esta cosa de aquí. O sea, vamos a poner estos tres contra FB de este B, FB de este B y FB de este y B. Color rojito, ¿no? Y ahí vamos teniendo que yo quería que se movieran los puntos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? O sea, hay que identificar dónde va el corte, ¿no? Que la UC se va a ir moviendo. Bueno, dejemos esto fuera y luego calculamos los puntos fijos, ¿no? Pues ahí está. También podemos dejarlo que sean de colores distintos, y la ventaja de eso es que podemos pedirle que nos ponga una leyenda.
Sí. Ajá. Aquí hay que ponerle una etiqueta. Sí. Igual a... Y que nos muestre la leyenda. Ahora sí. Y entonces podemos ver de qué colores, a qué parámetro B corresponde cada color, ¿no? Ahí está. Podemos hacer más grande la figura. Es así. Bueno, luego vemos cómo hacer un poquito más grande la figura. Y podemos truncar esto, ¿no? Redondear B a dos cifras. Ahí está. Ok. Ahora vamos a considerar que nuestra F, pues era en realidad la parte derecha de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces vamos a necesitar otra biblioteca que se llama SciPy, y de ahí vamos a agarrar el módulo que se llama Integrate para hacer las soluciones numéricas. Creo que nada más necesitamos una función que se llama ODin. Ya si se queja, veremos qué hacemos. Ok, entonces ¿qué hacíamos con la ecuación diferencial? Vamos a definir un par de parámetros que son el epsilon, que va a ser 0.1, y la k, que tramposamente dijimos va a ser 1, ¿no? Y vamos a definir. ¿Por qué no podemos usar las mismas funciones? Porque para aplicar ODint tenemos que tener una función que dependa del tiempo. Entonces, ¿quién va a ser la U mayúscula en este caso? Pues va a ser el par V igual a U, y nos va a regresar un array que va a contener qué cosa. La función fb y la epsilon por la que definía la b, ¿no? O sea, aquí vamos a determinar nuestro sistema de dos ecuaciones. Entonces era ¿cómo era? U por U menos UC por menos U menos B, y la segunda componente de esta cosa va a ser epsilon por K por U menos B. Perdón, K por U. Menos B. Okay. Me faltó dos puntos. Ahí está. Entonces, la función ODint nos va a dar una aproximación numérica a soluciones de ecuaciones diferenciales, y vamos a tener
la sintaxis de esta cosa es la función que va del lado derecho de la ecuación, las condiciones iniciales, o las funciones en este caso, las condiciones iniciales y un un vector de tiempos, ¿no? Entonces, primero vamos a determinar el vector de tiempos, que se va a llamar T mayúscula, y que vamos a usar una estructura que se llama Lean Space, que es parecida a la Range, pero en vez de, aquí vamos a ponerle que vaya de menos 1 a 100. En lugar de determinar los tamaños de la distancia entre los puntos de en la que estamos dividiendo el tiempo, vamos a pedirle cuántas subdivisiones va a llevar. En este caso van a ser 100. ¿Cómo se ve ese Lean Space? Pues es muy parecido al otro, ¿no? Al range. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí vamos a aplicar odeInt a la función f con las condiciones iniciales, que será bueno 0 y menos 0.2. Con los tiempos test, ¿no? Epsilon no está definido. Lo definí aquí arriba. Epsilon. Aquí está. Ahí va. Todavía no le gusta. Dice que K no está definida. Y es que usé una K chiquita. K. Y ahora sí, ahí tenemos. Nos arroja un array. Este array tiene dentro una lista con varias listas que traen estas dos componentes que determinan puntos que corresponden a una solución, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de hacer la gráfica de esto, obtenemos esto. Pero aquí no podemos hacer la etiqueta de cada una de las gráficas, ¿no? Una de estas variables es la que corresponde a U, y es la otra es la que corresponde a la B. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces tomamos este odeInt. Y en vez de quedarnos con esto, vamos a quedarnos con el traspuesto. Y el traspuesto tiene dos componentes. Esto que es corresponde con la solución para U, y este que corresponde a la solución para B, para cada uno de los tiempos. Entonces, con este, al traspuesto de lo de int, vamos a llamarle sol. Sol en la componente 1 tiene. En la componente primera, que es la componente 0 en Python, tenemos la información correspondiente para graficar una de las curvas, ¿no? Entonces, si le pedimos que haga la gráfica de sol 0, nos saca esta de acá, ¿no? La azulita. Y le ponemos, por ejemplo, la etiqueta, pues, UDT, ¿no? Sí. A ver, la voy a dejar así y aquí le voy a pedir la leyenda y me pone esto de acá.
Pero si yo hago esto así, y le pongo esta R al principio, me lo va a dibujar bonito, como si estuviéramos escribiendo en LaTeX. Ok, y la otra curva la tenemos por acá, ¿no? Que va a ser el sol 1 y la leyenda va a ser BDT. Y podemos ponerle un título. Igual con una cadena de texto en LaTeX. Evolución. Podemos ahí escribir U mayúscula DU. No me acuerdo si podemos usar frac DU en DT igual a FB FB ponemos ponerle y a ver qué nos pone, ¿no? Ahí está. Están las curvas solución. Ok, entonces era el ejemplo de nuestro sistema excitable. Ahora, ¿qué tal que en vez de graficar las dos soluciones, tratamos de hacer la gráfica, por ejemplo, del espacio-fase? Si se acuerdan, el espacio-fase pues es relacionar ambas, ambas variables, U y B, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica de la U, que es sol 0 contra sol 1, y obtenemos esto. Está, le falta, diría yo, un poco de suavidad. Entonces, ¿qué tal si metemos más puntos en nuestro espacio de tiempo? ¿Dónde lo pusimos? Acá en el lean space. Digamos que queremos 3000 puntos. Estas salen muy parecidas. Ahí tenemos. ¿Y qué va a pasar con el plano fase? Se ve más suavecito, ¿no? Entonces le podemos poner igual un título. Plano fase del sistema excitable, ¿no? Tenemos esta especie de ciclo límite que sale, ¿no? Ahora, ¿qué tal si otra vez lo hacemos para varias condiciones iniciales? Entonces déjenme copiarlo para ya no tardarme mucho en esta parte. Entonces acá vamos a hacer la gráfica de estas usando los distintos lean space y vamos a poner la leyenda, ¿no? Ok. Y ahí está, para varias condiciones iniciales, cómo se comporta el plano fase, ¿no? Ok. Ahora me gustaría, voy a cambiar a Markdown. Quiero hacer aquí una visualización de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, ¿no?
Entonces aquí vamos a usar una un módulo en NumPy que se llama random para hacer algunas cosas de ruido aleatorio. Y vamos a dar una semilla aleatoria para trabajar esa parte, ¿no? Ahora vamos a dar un t mínimo que va a ser 0. Vamos a dar un t máximo que va a ser 50. Vamos a poner aquí las las conductancias, las es entonces la GK va a ser como de 36 milivolts, la G del sodio de 120, la de goteo va a ser pequeña, 0.3. La dejémonos decir la CM, ¿no? Lo de la membrana lo vamos a poner como 1, un poco tramposo, pero bueno. Y los voltajes asociados a la K, al sodio y al goteo, ¿no? Este va a ser de menos 12. El del sodio va a ser 115. El del goteo va a ser 10.61. El vector de tiempos va a ser un linspace. Desde el T mínimo hasta el T máximo. Y ahí vamos a pedirle diez mil puntos. Entonces, esos son los parámetros. Ahora voy a poner de este lado las alfas. Las voy a copiar, pegar y ahorita las vemos. Las alfas que dependen, las alfas y la beta de la N son estas, ¿no? Es 0.01 por 10 menos BM sobre la exponencial. Esta, ¿no? 1 menos 0.1 por BM menos 1 y la que corresponde a la beta, ¿no? Y hacemos lo mismo para las de el sodio, ¿no? Que son la M y la H. Con los parámetros que vienen en el artículo de Hodgkin y Huxley. Y esto es tomando los parámetros reportados, ¿no? Luego hay que discutir un par de cosas. Ahora vamos a hacer las N, M y H infinito, que son estas, ¿no? Es alfa NBM sobre alfa NBM menos beta NBM y las correspondientes para la M y la H. La corriente del estímulo que se pone en el experimento va a estar definida así, como para los tiempos entre 0 y 1 va a ser 150,
y para los tiempos entre 10 y 11 va a ser 50. Ahí está. Y en otro caso, pues se regresa a 0. Ok, ahora vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Pues el sistema es este. Vamos a hacer el. Aquí podemos cambiarle a HH de Y y T0. Vamos a hacer un vector de puros ceros de orden 4. Y estas pues son las ecuaciones, ¿no? Y van a corresponder con estos componentes del vector Y. Entonces esto es GK sobre CM por N a la 4 y M al cubo por H, ¿no? Y la GL pues es GL sobre CM y ya definimos la de Y de esta forma, ya con todo lo que escribimos, la de Y 1 va a ser la que corresponde a la N, la de Y 2 a la M y la de Y 3 a la H. Y nos regresa el vector de los de las soluciones, ¿no? Perdón, del que corresponde a al campo vectorial, ¿no? El estado con las N, M y H infinito, vamos a poner aquí. Y vamos a llamarle B a la solución, BY. A la solución del HH con entrada Y y vector de tiempo T, ¿no? Estas son las condiciones iniciales y acá obtenemos las soluciones numéricas. GK no está definido. Es que yo lo llamé GK. Eso es todo, ¿no? Que es lo que hace falta. BK, BK también es B minúscula. Y algo más falló. BL es BL mayúscula. Ahora sí. Entonces BY es esta cosa que tiene los puntos separados, ¿no? Entonces aquí vamos a graficar diferente, ¿no? Estos van a ser nuestros estímulos de entrada. Son estos de aquí, ¿no? Y ahora vamos a hacer las figuras, ¿no? Y aquí vamos a hacer otra forma de construir las figuras. Entonces, fig y ax van a ser dos componentes de una función que se llama subplots. Y subplots sí me deja poner tamaños de figura hasta donde yo me acuerdo. En este caso la voy a hacer de tamaño 20 contra 10. No me deja. Big size. Big size igual. Entonces es una figura ahí grandecita, ¿no? Y lo que voy a calcular acá, voy a usar ax para ir metiendo los distintos la gráfica. Voy a hacer t contra y db, ¿no? Estos son los estímulos.
Acá en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el vertical la densidad de la corriente. ¿No? Entonces, eso también es con ax punto set x label. Ese es este tiempo. Set y el label, densidad de corriente y el título es el tiempo. Tenemos nuestra primera figurita, son los distintos estímulos que tenemos, ¿no? Ahora vamos a hacer otra figura. Fig y ax van a ser igual a unos subplots por 10, y aquí vamos a graficar T contra la BY. Que corresponda todas con el 0. Fix size, otra vez lo puse mal. Entonces esta es una de las curvitas. Esta corresponde al potencial. Entonces podemos, igual es el tiempo. Ahora vamos a copiar la estructura acá. Es tiempo contra el BM, y este es el potencial de la neurona. Ahí está, tenemos dos picos. Ok, y ahora vamos a poner las trayectorias con este ciclos límite. Vamos a hacerle más o menos igual. Aquí vamos a hacer B. Aquí queremos hacer BY. La primera componente contra la segunda componente. Y esta va a ser BM menos N. Y la otra es este contra el 2. Y este es BM menos M. Y el tip, esto es, pues es... ya no me van a importar de momento. Y estos van a ser los ciclos límite del Hodgkin y Huxley. Vamos a ponerle la R para que si no saque el acento. Ahí están los dos ciclos límite que corresponden con nuestras curvitas, ¿no? Pues bueno, si queremos ver las
el sodio contra el potasio. Perdón, el sodio, la curvita del sodio y del potasio. Nada más podemos simplemente graficar la solución de la BY. Igual tomamos el traspuesto y tomamos la componente 2 y la componente 4. Ahí está. Y ahí las tenemos. Tienen, es la inactivación, es la activación, y ahí lo tenemos. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta? Y con esta. Entonces, de hecho, podríamos graficarlas todas. La 0 y 2. Y la 1 y 3. Podrían ser en dos figuras, ¿no? Max. Subplot, y aquí ponemos el ax.plot y ax.plot. O sea, las escalas no nos ayudan a visualizar, pero siempre podemos hacer dos figuras. Ax.plot y ax.plot. Y ahí tenemos las dos figuritas, ¿no? Bueno. Entonces, pues estas son algunas visualizaciones que podemos hacer de con las ecuaciones de Hodgkin y Huxley. Pues tendremos que hacer lo mismo para Fitzhugh-Nagumo y las que son parecidas a esa. Y bueno, ya andaremos haciendo más ejercicios en la compu más adelante. Les vuelvo a comentar, esto se lo subo al repositorio de GitHub, ahí lo van a tener, lo van a poder descargar y demás. Y bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.